Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, teníamos tiempo. Yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, nada, déjalo así más bien. ¿Qué manda a hacer una guitarra para? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Así lo dijo Billo. Una,
Vete. Pueblo de Venezuela, hoy un viernes hermoso, un viernes de aroma y un viernes de salsa con nuestra agrupación Salsarría. Bienvenido a su programa Zurda Conducta, el único programa que no especula audiovisualmente, que no genera odio, que muy por el contrario genera amor, sonrisa y bueno, todo aquello que tiene que ver con el encuentro entre los seres humanos. Qué cosa más hermosa. Y así comenzamos nuestro Zurda Conducta del día de hoy. La República Bolivariana de Venezuela fue azotada por una terrible epidemia generada por un escalofriante virus que por su rápida capacidad de propagación haría sonrojar de vergüenza a la peste negra. Imagínense ustedes eso. O más recientemente a la gripe H1N1. Entre sus síntomas más alarmantes encontramos la pérdida, escuche bien esto que le voy a decir, la pérdida de más de 156 millones de dólares, la amenaza a la estabilidad económica y lo que más disfruta este virus y la gusanera que está en contra de la patria, la amenaza a la estabilidad política. Hablamos, por supuesto, de la epidemia de los choros raspacupos, esos delincuentes, parásitos, que enriquecen a unas mafias parasitarias que se apropian de las divisas del pueblo de Venezuela e impiden que éstas sean invertidas en medicamentos y equipos médicos, alimentos y estímulo, y el estímulo, por supuesto, de la producción en el país. Esto mismo es lo que logra esa triste gusanera. El día de hoy, para mala noticia para ese sector, el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming, nos da la buena nueva. ¡Ay, papá! Hemos encontrado la cura. Esta enfermedad que atenta contra la salud de la patria tiene sus días contados. Y se ha logrado justamente a través de la aplicación de rigurosos instrumentos metódicos, científicos, que permitieron identificar una serie de anomalías vinculadas al uso irresponsable y fraudulento de divisas. Las medidas están listas. Las nuevas providencias funcionarán con el denominado método antivirus, con revisiones y actualizaciones constantes, de manera que vayan dos pasos delante de las mafias y así blindar el sistema. Pero no lo diga muy fuerte, Mango, Ricardo, no lo digamos muy fuerte porque esto puede alertar a los inescrupulosos. Si se frena la especulación cambiaria, tenemos fe de que así sea, porque esto es un gobierno eficiente. Y a su vez, se asegura que las divisas se traduzcan efectivamente en impulso para la expansión productiva, engranándose ellos de manera perfecta con la entrada en vigencia de la ley de costos y precios justos. El panorama político es alentador, el panorama político y económico genera esperanza. Pero estemos atentos siempre a nuevos virus y parásitos choros delincuentes, la mayoría escuálidos, cuya naturaleza es destruir la patria. Buenas noches, señor Osvaldo Rivero. Buenas noches, señor Ricardo González. Pero bien, hoy en Zurda Conducta, este programa, bueno, que hace que esa oposición tan querida, tan amada por nosotros, bueno, tan vinculada pues a todos los procesos, bueno, de producción que les hemos invitado a trabajar, que les hemos invitado a construir la patria en conjunto. Bueno, este programa le permite a usted, señor y señora opositora, no les voy a decir escuálidos porque, bueno, ese es
hace que, bueno, que generen más catarsis, que bueno, por aquí por el Twitter nos escriben, de verdad. Eso nos encanta. Alimentamos ahí el espíritu de esas familias, bueno, que no creen en el proceso revolucionario, pero también alimentamos la conciencia del pueblo, señor, alimentamos esa conciencia de clase, porque esa es la idea, el motor de esta revolución sigue siendo ese campesinado, sigue siendo ese obrero, que son los sectores que ciertamente no se quejan del caso, bueno, del tema de los cupos, de los dólares y todo esto. Yo no he visto el primer campesino que se queje de verdad, porque el tema está en que el que produce, que no es parásito, ciertamente no tiene, no sufre ese cáncer. En cambio, el que vive por allí robándole el cupo al vecino, robándole el cupo a su mejor amigo, bueno, ahí quedará la conciencia de cada quien. Pero muy buenas noches, bienvenidos a este Zurda Conducta. Viernes de salsa, viernes sabroso de rumba. Está de cumpleaños nuestra editora estrella, Adisabel. ¡Cumpleaños, Adisabel Mango! ¿Qué dice el señor Mango? Hola, buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? Ya va, espérate. ¿Cómo les ha ido a todos ustedes? Buenas noches, por supuesto, saludando a todos los usuarios y usuarias venezolanas de televisión. Hoy con un viernes, la orquesta Salsa Ría. Un aplauso de nuevo para Salsa Ría. ¡Vaya! ¡Ánimo! Interesante, muy bueno todo lo que están haciendo este trabajo, estos panas a nivel musical. Un tema bien original, dedicado a Caracas. Y por supuesto, en el día de hoy están aconteciendo muchas cosas a nivel del mundo económico, de la noticia que se genera. Mientras unos hablan de violencia por allí, nosotros convocamos a la gran movilización por la paz el día domingo. El día domingo convocamos a una gran movilización, pero que no es nada más el día domingo. O sea, el domingo arranca la ofensiva nacional contra la violencia, contra los grupos armados, la pacificación y lo importante de todo, la unidad de los venezolanos para construir una patria digna, soberana, como lo estamos haciendo, un socialismo donde todos participamos, donde todos construimos y, por supuesto, muy importante que el día de hoy también estarán con nosotros acá el ministro de la Juventud, Víctor Clar. Estará también con nosotros el ministro Fidel Alvarito, ministro de Cultura, anda por allí Fidel Alvarito. Y el viceministro de Deporte, Pedro Infante. No es Pedro, ni es Pedro el Breve, ni es Pedro Carvajalino. Ni Pedro Infante el Mexicano. Ni es Pedro Infante el Mexicano. Por ahí se vino. La familia tuya se vino completa. No, mi abuela está viendo el programa y dice, ay, va Pedro Infante, va a cantar una ranchera. No sé. Y vino tu mamá también por allá. Querida abuela, no va a cantar. No vinieron para acá. No, aún no, por ahí la que anda activa como siempre es Yoiseli Pachano, saludos. Epa, Yoiseli. Qué lindo. Y por supuesto, vamos con el día, Mango. Vamos con el video. Viernes, noche de aroma, y esto es Zurda Conducta 2.0, y hay alegría porque están dando el Magallanes, llévatela. ¡Ajá! Hemos calculado el ahorro por estas medidas que han sido tomadas en materia de la actualización de las providencias. Por concepto de tarjeta de crédito, las providencias nos van a permitir un ahorro de $769,408. En el caso de las remesas, $539,080,000. Y en el caso de las operaciones electrónicas, un ahorro de $268,375,000. Esto nos va a permitir un ahorro de $1,576,000,000 para un uso racional, responsable de nuestras divisas, el desarrollo de la actividad económica en nuestro país. Dale valor, chofer, dale volumen. Bueno, ya escuchaba pues el resumen de la noticia tan importante que daba nuestro ministro Alejandro Fleming. Bueno, para aquellas personas que no lo habían escuchado, importante la transformación económica que está sufriendo, bueno, y que está viviendo en este momento este sistema de divisas, bueno, para también frenar de una vez por todas ese virus que bien mencionábamos en nuestra editorial, el virus de los raspacupos y el virus de los chanchulleros, como le dice bien el pueblo. Presidente Nicolás Maduro en diciembre, bueno, prometió que a partir de la ley habilitante iba a iniciar una batalla directa, frontal contra la guerra económica. Iba a ir con todo, recuerdo que abiertamente él decía voy con todo contra cualquiera que, bueno, que tenga por allí la mano metida
en todo el intento de desfalco que han tratado de hacer con nuestra nación. Ahí se encuentra el presidente y se encuentra el pueblo organizado. Pero hoy es viernes de construcción de paz, Fidel, hoy es viernes de, bueno, estamos por allí trabajando pues para generar una familia venezolana mucho más alegre que todo lo que, bueno, se genera a través de esos canales privados. Yo no sé por qué, pero cada vez que alguien dice familia, yo escucho familia. Claro, porque somos la gran familia, güey. La gran familia revolucionaria, pero como todas las familias tienen un jefe, tienen un padre, tienen un orientador. Bueno, y aquí está nuestro padre, el comandante obrero Nicolás Maduro, quien hace una convocatoria y al regresar, bueno, les tendremos una sorpresa. Nos acompaña el ministro Víctor Clark. Víctor Clark y el ministro Fidel Barbarito. Fidel Barbarito, que es el infante. Fidel Barbarito, escuchen esto, Fidel Barbarito, que tengo que confesarlo. Es el hombre que más me ha hecho sufrir y llorar en una noche. Y les cuento rápido por qué. Porque lo nombraron a él y la gente me felicitaba a mí. Y me escribía mensajes. Coño, te lo mereces, tremendo ministro vas a ser. Y no sé qué. Yo, no, no soy yo. Es otro Fidel. Imagínense claro. Ustedes. No, y la gente siempre dice, aquí manda Fidel. Aquí manda Fidel. Aquí manda Fidel. Y la gente piensa que es Fidel Madroñero. No, Fidel Madroñero, exacto. Fidel no manda ni su casa, dice por ahí. Mire, imagínense usted. La oposición que cree que es que Fidel Castro con el comunismo tiene tomado a los niños. Entonces viene el comandante Nicolás Maduro, nombra a Fidel Barbarito, ministro de Cultura, y venga Fidel entregando cuatro por todos los barrios y la gente dice algo está pasando. Fidel. Los cuatro de Fidel. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos con este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. En cada estado vamos a lanzar el próximo domingo una gran jornada de movilización nacional por la paz y la vida con la consigna basta ya de violencia, vamos hacia el movimiento por la paz y la vida en todo el país, una gran jornada en todas las comunidades, parroquias, municipios, estados a nivel nacional que incluirá jornadas de consulta para que el pueblo participe y proponga lo que cree necesario para el plan de pacificación nacional. Una gran jornada de consulta, de movilización deportiva, movimientos deportivos por la paz y la vida, movilización del teatro, muralista, actividades deportivas, bicicletadas por la vida. La patria entera se moviliza el domingo 26 de enero por la paz y la vida. Ya basta de violencia. Vamos todos, pues. Todos. Suena sabrosa esa guitarra, ¿verdad? Tipo country, pero no, no. Vamos a hablar de country porque transmito la cultura aquí, entonces pues, se va a poner. Vamos a hablar de country, ¿por qué no? Sí. Popular. Ah, ahí está, mira. Los pueblos libres del norte. Los pueblos libres del norte. Vino, vamos a tomar la fiesta, bonito. Y vamos a presentar precisamente a los ministros que se encuentran, pero sobre todo hombres luchadores, combatientes, hombres que vienen de la lucha social. Cuando la gente dice, los ministros van a los programas, ¿no? No son ministros nada más, son luchadores sociales. Digo, los combates, está Fidel Barbarito con nosotros esta noche por acá, noche. Está Víctor Clark y Pedro el Bueno, Pedro Infante que está por acá. Está tranquilito Pedro Infante, chicos. Bueno, vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con esa actividad, ese arranque el día domingo, esa batalla contra la violencia, esa batalla por la vida, luchar precisamente por recuperar esos espacios y ayudar a esos panes que tienen un poco de desviaciones por allí, que se vengan acá pues a construir patria. Fidel Barbarito. Gracias, Mango. Compañero, compañera, tocayo. Mira, bueno, llamó el presidente Nicolás Maduro a esa avanzada cultural, ¿no? Por la paz, por la vida, con el deporte, con la juventud, con las personas de bien, ¿no? Mientras la revolución bolivariana da más espacio para la creación, para el saber, para el conocimiento, para el deporte, la cultura, para la vida, ¿no? La derecha y la oposición están permanentemente trabajando sobre la violencia, ¿no? Sobre la destrucción, intentando hacernos doblegar, ¿no? Eso no lo lograrán jamás, porque aquí hay un pueblo rebelde, un pueblo libre, decidido a construir su propio destino, ¿no? Y bueno, y vamos a estar todos estos días, ¿no? Y a partir ya de mañana comienza la movilización, organizarnos para lo del domingo.
que va a ser una gran explosión cultural, deportiva, de vida, con los muchachos, las muchachas en la calle, desplegados con actividades culturales y deportivas de todo tipo. Ahora, nosotros, se escuchan pues voces de la derecha, ahí están estos con el mamotreto, y lo dicen así, nuevamente que van a salir a la calle, no sé qué, hasta cuándo la violencia y no sé qué, y tal y aquello, ¿no? Pero definitivamente el gobierno se ha enrumbado, porque mucha gente asocia acabar con la violencia metiendo presa a otra gente. Porque es corríjame, camarada, el pensamiento positivista fascista, es decir, orden es progreso, te voy a caer a palo y todo va a mejorar. Orden es represión. Orden es represión. Entonces, indiscutiblemente, compañero Pedro, compañero Víctor, hay un plan dirigido por el Estado venezolano que es revolucionario, es disminuir la violencia rescatando a los chamos más desposeídos, rescatándolos, eliminando el tiempo de ocio. Entonces, bueno, compañero, coméntenos usted, bueno, porque se está estrenando en la lomita, porque usted es pelotero, ¿no? ¿A vos te gusta el béisbol? Básquet, básquet, más. ¿A vos te gusta el básquet? Básquet, básquet. ¿Cómo está entonces? ¿Del bombillo? ¿Del bombillo? ¿Desde el bombillo el básquet? Ah, bueno, el bombillo, del Ministerio de la Juventud. Y me estoy estrenando hoy también aquí en Sur de Conducta, así que estoy realmente contento aquí, que sea también un espacio juvenil en la noche. Bueno, Fidel, además dos Fidel. Bueno, es juvenil, es juvenil. Juvenil por Fidel Madroñero y por mí, ¿no? Sí, sí. Definitivamente Fidel Madroñero. Definitivamente demasiado comunismo, dos Fidel juntos. Sí, eso aquí, ahorita hay que ver quién ponemos aquí, Pedro. Potencia, hay una potencia. Bueno, Fidel, fíjate. Adelante. El presidente obrero Nicolás Maduro convoca este domingo una gran jornada de movilización y consulta nacional al pueblo venezolano para la vida y para la paz. ¿Por qué? Bueno, precisamente confiado en la sabiduría del pueblo venezolano, en que un esfuerzo titánico como este de construir una sociedad amante de la vida y de la paz, de seguir avanzando en esa cultura de la vida y la paz que venza la cultura y los valores antivalores al capitalismo, de la violencia, de la muerte, nosotros nos aferramos al pueblo venezolano, a su movilización, a su aporte. Por eso la importancia que este domingo toda la juventud venezolana, todas las distintas expresiones de nuestra diversidad, de nuestros deportistas, de nuestros cultores, de nuestros intelectuales, de nuestros jóvenes urbanos, se sientan confiados en que esta convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro es de cara también hacia un plan nacional de pacificación, que como sabemos es el 8 de febrero el lanzamiento de este plan, pero que se ha recogido de las propuestas y de las ideas que también precisamente del pueblo venezolano tienen que venir. Sí, bueno, eso es un punto importante siempre. La oposición dice que, bueno, ¿a quién se le consulta todas las leyes que se aprueban? ¿A quién se...? Bueno, y ahí están un montón de consejos comunales organizados. Compañero Pedro Infante, bueno, sea usted quien nos explique más o menos qué planes se piensan ustedes o qué propuestas ya le han llegado, porque hay muchísimos colectivos deportivos, hay muchísimas organizaciones sociales, bueno, que ya tienen que haberle acercado algunos planes. Y también, ¿qué opina usted sobre la visión de la derecha, bueno, de abordar el problema de la violencia, de cualquier problema, siempre desde el punto de vista de sacar al presidente de la solución? Sí, bueno, en principio agradecer por la invitación al programa. Casualmente hay tres ministerios aquí presentes, ministerios que fueron creados en revolución, además, Ministerio del Deporte creado en revolución en el año 2006, Ministerio de la Cultura, Ministerio de la Juventud, que fueron creados por el comandante Chávez entendiendo que era necesario y fundamental atender estos dos procesos, como el deporte y la cultura, como procesos que van de la mano para, bueno, para la creación de la patria nueva, ¿no? Y la juventud como un sector poblacional priorizado, entendiendo que hoy por hoy tenemos el mayor porcentaje de población es joven, está en edad de juventud. Entendiendo además que es en la juventud donde más golpea el tema de la violencia, el tema de la necesidad de acrecentar los esfuerzos del Estado venezolano por lograr la pacificación nacional. En el caso del deporte, bueno, nosotros estamos para este domingo en la gran jornada nacional de agitación y de consulta, porque estamos en una consulta permanente de todos los sectores del deporte, en este caso entrenadores, atletas, barrio adentro deportivo, el batallón deportivo Bolívar Chávez y Martí, el movimiento de recreadores, el movimiento nacional de recreadores del Vivir Bien, que es otro elemento creado en la revolución, es otra gran fuerza creada, además que son conformados fundamentalmente por jóvenes de la patria, que son miles y miles digamos desplegados en todo el territorio nacional trabajando por la paz y la vida, entendiendo que el movimiento por la paz y la vida no es responsabilidad de los ministerios solamente, que no es responsabilidad
de un sector solamente, sino de toda la familia venezolana. En caso de este domingo, en todos los 24 estados del país se estará desplegando toda una estrategia donde el deporte, la cultura, la discusión política sobre el tema de la violencia, sobre el tema incluso de la incidencia de los medios de comunicación que han tenido, sobre todo los privados, en el incremento de la violencia en nuestro país. Bueno, es deporte, cultura, lo político, es lo recreativo, es la consulta pública como tal, para seguir generando propuestas, ideas que emergen desde las mismas bases de nuestro pueblo, para construir un plan de pacificación nacional que garantice, digamos, que Venezuela se enrumbe definitivamente hacia una sociedad de convivencia, de solidaridad, de armonía entre todos los venezolanos. Estamos promoviendo, por supuesto, las ligas deportivas Patria Segura en todas las comunidades. Tenemos más de 4.600 técnicos cubanos desplegados en todos los barrios más humildes. ¿Cubanos? ¡Cubanos! Usted lo que quiere es dogmatizar a los muchachos, que no sean futbolistas, sino comunistas. Dígale la verdad al pueblo. Bueno, ahí tenemos 4.600 colaboradores, todos profesionales en el área deportiva, desplegados. Mira, son los que atienden nuestros círculos de abuelos, son los que atienden nuestras escuelas deportivas comunitarias, nuestras ligas deportivas comunitarias. Todo el proyecto de Barrio Adentro Deportivo, ese hermoso proyecto que conocemos y que ya va a cumplir este 2014, 10 años, implementado también por el comandante Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana, que ha dado tantos beneficios a nuestro pueblo. Es parte. En el caso de deporte, después de la jornada de agitación nacional, estaremos el día lunes arrancando con un plan de consulta con todos los sectores deportivos en los 24 estados, pasando por liceo, para hablar del deporte y la herramienta del deporte. En el caso, estamos llevando adelante el proyecto de la Liga Deportiva Samuel Robinson en los estudiantes de 15 a 17 años, que es uno de los sectores poblacionales que más golpea el tema de la violencia también. Estamos trabajando todos esos elementos ahí. Mira, pues, yo quiero preguntarte algo precisamente, ¿no? Fred, porque tú vienes de la lucha social, vienes de Katia, qué interesante. Pana de Katia, ¿quién se iba a imaginar, un muchacho? ¿Qué tienes tú? 32 años. Mango, puede ser tu hijo. No, puede ser mi hijo, sí, precisamente. Pero bueno, lo que estoy diciendo yo. Pero fíjate lo interesante de todo esto, de luchadores que vienen de las comunidades, de la base, que conocen la realidad de lo que se está viviendo en los barrios de Caracas y a nivel nacional. Que no fue que se trajeron a un IESA Boys, o se trajeron a por allá un astronauta de los Estados Unidos, o como hicieron por allí cuando el plan Bratton, que se trajeron un señor, Guarramo, un muchacho de Colgate, o un asesor de seguridad de Colombia, para generar aquí una política de seguridad. Aquí nosotros lo estamos haciendo, mira, con esta madera que tenemos acá, con Fidel Alvarito, músico, con Víctor Cal, dirigente juvenil, y con este padre, con Pedro Infante, que viene de una lucha social bien interesante. La pregunta para los tres: ¿cómo nosotros contrarrestamos este fenómeno que yo digo, es una opinión personal, que no han infiltrado en nuestras comunidades? La proliferación de armas. Una proliferación de armas que no es que pasó un avión y no las tiró. No. O sea, aquí hay una vinculación de sectores poderosos. Sistemáticos. Vinculados a las agencias de centrales de inteligencia. La gente, ustedes sí se meten con la CIA todo el tiempo, la CIA. O sea, es una operación. La proliferación de la venta del caso de la heroína en los barrios de Caracas, que la regalan prácticamente. O sea, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo vamos a contrarrestar, o sea, esos 40 años que nos dejaron esta herencia? Mira, ¿quién comienza por ahí? Hay una, esa teoría tuya, que es una hipótesis de investigación, ¿no? La importación de una cultura de la violencia, que es una hipótesis que está trabajando también el profesor Luis Brito García. ¿Cómo se han ido instalando en Venezuela metodologías mecánicas de la administración de la violencia nueva, y que a través de un proceso cultural se van legitimando a través de telenovelas, a través de música, a través de moda, ¿no? A través del uso de la violencia como una forma de relación social, ¿no? De la violencia como una forma de poder, ¿no? De intercambio. Entonces sí, efectivamente, nosotros estamos generando además un espacio dentro del ministerio, un espacio para la investigación, para generar líneas que nos permitan, bueno, ver si efectivamente esto está generando una incidencia específica en el tema de la violencia criminal, ¿no? Y cuáles son los espacios donde eso se está generando, cuál es el gusto de la población donde esto se está generando, cuáles son las preferencias de la población donde esta dinámica de la violencia como forma de relación entre los seres humanos tiene más sentido, y cuáles son entonces las características culturales, ¿no? Hay sentido de pertenencia, hay vinculación con la comunidad, estamos ahí vinculados con nuestras culturas tradicionales, con nuestras
formas de identidad con nuestra música del barrio, la salsa, por ejemplo. Correcto. En los espacios campesinos con nuestra música llanera. Campesina, ¿no? Cierto. ¿No? Y no solamente llanero, ¿no? El espacios, tambor, la danza, los chimbangues, ¿no? Ahora que estamos con las parrandas de San Pedro, de Guaraní y Guatire, sí, recientemente incorporados al listado de la de los patrimonios de la humanidad. Bueno, cómo la cultura, cómo las artes para la liberación, en liberación, transforman al ser humano, generando un proceso de concientización, ¿no? Y una conciencia que tiene que ser parte de un proceso de formación y que vinculado a través de las artes genera una conciencia sensible. Es un tema de conciencia, lo ha dicho reiteradamente el presidente Nicolás Maduro, él lo tiene además sumamente claro, es un tema de valores. Un ejemplo así como muy rápido, ¿cómo es posible que nuestras madres, digamos, en algún episodio que nos pasó en el Museo Bolivariano, una mamá y una abuela que le cantan la zona al chamo de 10 años para que se acueste en la cama del Libertador? Entonces el chamo transgrede ese límite, ¿no? Hay una sociedad cómplice que lo cuida, que lo aupa, que le además le celebra la muy gracia. Bien, claro, ¿no? Como si eso fuera. Entonces, bueno, tenemos un trabajo importante, ¿no? En esa búsqueda, en el rescate de los valores, en el rescate de una ética que está vinculado, bueno, con la sociedad socialista. Tenemos que recordar que nosotros hemos sido víctimas de un proceso de alienación que, bueno, que nos vincula, nos desvincula de la familia, nos desvincula de la comunidad y nos desvincula de lo que somos como venezolanos y venezolanas. Claro. En esto ha estado trabajando la Revolución Bolivariana con mucho énfasis y bueno, y tenemos que avanzar. Y seguiremos, claro. Ministro, como por supuesto nosotros continuaremos con Zurda Conducta, pero después del corte tenemos un llamado. Debería que ha hecho un corte ya. El camarada. Necesito un corte, el corte. ¿Cómo? Bueno. El corte. Vamos a un corte, pero de corte. No como el mío, yo fui por más, federal. Ya regresamos. Vamos y venimos, pues. Ya regresamos con más de Zurda Conducta y no hablemos más del corte. Hermano, ya venimos. La familia y el respeto rodean la historia de un abuelo que sueña con escapar ante una decisión familiar. Papá nunca lo va a aceptar, por eso es que te necesito aquí. Don Renato tiene que dejarse de imprudencia. Ay, si soy un santo varón. Grabada en hermosos parajes venezolanos, sin cortes promocionales. Van a caer patas arriba cuando vengan a buscarme y no me encuentren. Patas arriba. Este domingo a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. No permitas que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir desnudo a que combata. Que empuñe el fusil y la granada. Que anime la marcha, que estalle un grito en el asalto. Que ría y que cante en la emboscada tu pena y mi pena y la de todos. Es una sola pena, militante. Armadas el fuego que arde en la alborada. La revolución que avanza desbordada hacia el milagro de las cadenas rotas. Y el gran sufrimiento se tornará alegría. Emergerá del fuego un mundo diferente. Será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros en vuelo llenarán los parques con sus gritos y nosotros estaremos allí, seguro que estaremos como una llama ardiendo eternamente, porque somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camarada, unidos venceremos. Así fue, Adivino Gabaldón, así fue, comandante Chávez. Para lograr la transformación integral del hábitat, la gran misión Barrio Nuevo Tricolor cuenta con 5 puntos estratégicos. Organización popular a través de procesos formativos técnico-políticos. Mapeo del territorio urbano para el reconocimiento e identificación popular intersectorial.
desarrollo de empresas de producción social para la autosustentabilidad de proyectos comunitarios, fortalecimiento del Plan Patria Segura y de la milicia, garantizar con los recursos aprobados dotación y equipamiento para la comunidad. Gran misión, Barrio Nuevo Tricolor, construyendo la patria nueva. RTV, el canal de todos los venezolanos. Salsa ría que tiene un twist diferente.
cabeza, Wilfredo, abre esa olla y deja que te sirvan con el cucharón grande. ¡Allá va eso! Que le conviene. Ya hace tiempo que querían guaguancó. Oye, te digo por las cosas de este mundo que lo canto yo. El domingo, perdón, hay una gran jornada por la paz y por la vida, ¿no? El presidente lo está haciendo una convocatoria a todos los sectores, a todos los sectores. Ojalá que el deporte, como mira, está demostrado que cuando el deporte y la cultura llega a los barrios, se transforma totalmente, se transforma porque los jóvenes comienzan a hacer deporte, comienzan a tocar, por ejemplo, instrumentos musicales. Ahorita acaba de entregar el presidente 25.000 instrumentos musicales, 25.000 para el sistema de orquesta, más el deporte, más todo este programa de Patria Segura. Bueno, es un trabajo completo en todo el país. Ojalá nadie se quede, ojalá nadie se sienta excluido o que requiera una invitación especial para participar. Esto es una convocatoria que ha hecho el presidente con el alma, con el corazón. Seguro, seguro que nosotros necesitamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, una Venezuela de paz, una Venezuela de armonía. Mientras hay un grupo muy amplio llamando a la paz, hay sectores que pareciera no estar haciéndolo. Bueno, tú sabes, ¿qué está pasando? Tú sabes, no, porque esto lo algunos sectores lo toman con politiquería. Esto no es una cosa. No. Es más, deberían aprovechar que no hay campañas electorales para verdaderamente hacer un esfuerzo todos los sectores. Aquí nadie los va a condenar. Yo no creo que un sector opositor vaya a condenar a un. El miércoles. Yo invité a los diputados de la Asamblea Nacional a jugar fútbol también en la noche. Fuimos ahí al laguito. Y fue un juego bien. No, es que jugamos entre todos, pero jugaron diputados de la oposición. Fueron. O sea, nadie los puede condenar por eso. O sea, si alguien los condena porque están participando, porque están haciendo deporte, porque quieren enviar un mensaje de paz, bueno, es bien egoísta. Ahora, cuando uno escucha cosas como la que ha venido escuchando últimamente, que sí, vamos a incendiar al país, que vamos a prender el país de punta a punta, que no, por Dios, ese es otro país, este no es Venezuela. Esos son los guerreristas, los que quieren quemar al mundo desde Estados Unidos. Esas son las instrucciones que reciben de Estados Unidos, que son los únicos que les gusta quemar al mundo. La music, ¿qué pasa con la music? De verdad que así no se puede trabajar. Escuchábamos ahí al presidente de la Asamblea Nacional, camarada Diosdado Cabello, bueno, convocando esa marcha el próximo domingo, y de inmediato nosotros impulsamos la etiqueta Juntos por la Paz y por la Vida, @ZKBTV, escriba su tweet a Juntos, hashtag Juntos por la Paz y la Vida. Recuerden que el domingo es en la marcha. Ahí estaba Diosdado Cabello, bueno, convocando pues a esa nueva tarea, a construir la paz, a darle un golpe a ese flagelo de la juventud, a ese flagelo social como es la violencia, como es, bueno, todo el tema de la seguridad, de un abordaje integral. Pero hay unos sectores por allí, como bien decía Diosdado, politizan, o mejor dicho, hacen una práctica balurda, bien chisme, una politiquería de lo que es el problema de la seguridad. Y vamos a ver el siguiente reportaje que hicimos el día de hoy. Un reporte, no un reportaje como tal, antes de que salgan los eruditos del periodismo. Un reporte que hicimos, bueno, en un foro que realizó la élite, la creme de la creme, en el Centro Cultural Chacao, la creme de la creme de la derecha nacional. Vamos a ver el siguiente reporte que hizo nuestro camarógrafo estrella Marcos, de acá de Zurda Conducta. Vamos a ver el reporte, disfrútenlo, hecho con cariño de Zurda Conducta para ustedes. Zurda Conducta, nos vinimos acá al Centro Cultural Chacao, donde
Se encuentra Ramón Guillermo Avelledo. Vamos a averiguar qué está pasando con la mesa de la Unidad Democrática y qué está pasando con ese vocero tajante, ese vocero tembloroso, ese vocero esfumante de la mesa de la Unidad. Todo eso y mucho más acá en este reporte para Zurda Conducta. Vamos. ¿Cómo estás, Stalin? ¿Estás molesto, Stalin? Stalin. Esto porque nos mandaron a coger ese mango. Uy, ese chinazo, compadre. Coño, no, oye, ese amigo mío. Pasa que de que Hugo Vázquez lo sacaron. Esa es la, ¿cómo creen ahí? Como lo sacaron a esa partida, más o menos está ocurriendo con Ramón Guillermo Avelledo, supongo. ¿Por qué? Por ahí, ¿qué va a pasar al banquillo? ¿Le dicen el César Farías de la oposición venezolana? No, yo creo que César Farías hizo un papel en la selección de fútbol. Que Ramón Guillermo Avelledo ya hizo un papel en la selección de fútbol. No, ahí está en la mesa, es el coordinador de la mesa. Pues los gobiernos quieren sacarlo, es otra cosa. ¿Qué está ocurriendo dentro de la mesa de la Unidad en este momento? Estamos viviendo momentos muy difíciles. El régimen tiene serios problemas económicos, problemas políticos internos y muchos problemas sociales. Eso obliga también a la mesa a adaptar sus políticas, sus acciones a esa realidad que estamos viviendo en el país. Ustedes por una parte llaman a la Unidad, por otra parte llaman a las calles el día de ayer, María Corina Machado y Leopoldo López. No puedes ir a la calle a protestar. Todo así en medio del... Nada aquí va a ser violento, ni puede ser. Lo demás, aquí los que están armados son ustedes, no se cagan a coba. ¿Se compromete la oposición a no tomar acciones violentas las próximas semanas? Total. ¿Y cuándo vio acciones violentas aquí? Ajá. Bueno, vale, se ha habido. ¿Cuándo vio acciones violentas aquí? Ajá. Bueno, se ha habido. Ajá. Bueno, se ha habido. Pero ya, no va a pasar más nada. Ustedes son los que están gobernando, no se asusten tanto. Las salidas antidemocráticas todas las cuestionamos. Es que el hecho que tú convoques a la gente a la calle no quiere decir que tú la convoques a matarse o a quemar caucho, no. Alabando por allí las manifestaciones de Ucrania. No, no, eso, mira, el tema de algunos países en donde hay regímenes que son verdaderamente, que atentan contra los derechos humanos, mucha gente asume y ve eso y ve esos resultados, luchas intestinas de tanto de sectores de oposición como de oposición, como de gobierno. Buenos días, ilustre, ¿cómo está? ¿Cómo tú fue? Cuénteme un poco, bueno, el tema que van a tratar el día de hoy acá. Va a hablar sobre eso ahorita, Alonso. Hasta arrancar rapidito, Ramón, ¿qué está ocurriendo con la mesa de la Unidad? Más o menos, ¿en qué estatus se encuentra actualmente? No tengo ninguna noticia que alegre a Zurda Conducta que darle. Muchas gracias. Mira, ¿por qué, por ejemplo, ayer sale María Corina Machado, Leopoldo López, mientras unos hacen llamado a la Unidad, mientras unos hacen llamado a la paz? Espera para que cubran. Para que cubra el evento de hoy. Ya. Que yo hoy no declaro, hoy declaran ellos. ¿Pero por qué motivo? ¿Qué ocurre? Haz el favor que no voy a declarar. Se mantiene oculta la noticia. Acá está Ramón Guillermo Avelledo. No quiere declarar, Ya sabe, hoy hablan Américo Martín y Alonso Moleiro. Habla Américo Martí y Alonso Moleiro. No sabemos qué pasa aún con la mesa de la Unidad. Vamos a averiguarlo en los próximos días. Nos prometemos aquí. Aquí está Ramón Guillermo Avelledo, excelentísimo del béisbol, pero no de la política. Vamos a ver. Tenía que poner Eres loco y la luna. Merengue de matrimonio, ¿ah? El loco y la luna era la canción que cuadraba ahí definitivamente, porque de verdad que yo no termino de entender. Bueno, yo creo que ya Ramón Guillermo Avelledo, de pana, ya mete la renuncia antes de que te vayan a sacar del juego, porque lo que viene es Leopoldo López con María Corina, pero mira, te quieren soplar el bistec, mi hermano, te quieren dejar por fuera. Así que yo creo que mientras uno está haciendo llamado a la violencia, uno, ¿cómo es que se llama la cosa? La salida, ¿no? La salida. ¿Pero será la salida de qué? ¿Del metro o la salida de...? Si no han conseguido ni la entrada ni a Miraflores, consiguieron la entrada el 11 de abril, van a conseguir la salida. Y ni hablemos del surfista, ni hablemos del surfista. Uy, no lo vamos a tocar el día de hoy. ¿Y del venado? ¡Tururú! Ministro, representante del Estado venezolano, hoy su conducta no se va a meter ni con Leopoldo López, ni con el surfista que le mete la mano en el plato. Para nada, eso no se va a tocar el día de hoy. Así que, Mango, yo te pido, por favor, seriedad. ¿Qué opina Víctor Clark de eso? Vamos a ver. Bueno, ¿qué te puedo decir yo, Mango? De estos señores están haciendo llamados extraños allí.
tristeza de ese grupo ya reducido que ni siquiera tiene para un equipo. Yo creo que yo no llamo a Caimanera manera porque es que ya no llega ni al mar ni un equipo de béisbol. No tiene gente. Eso ni que tres. No, nada, nada. Eso no le sale ni un 3-3 ni nada de eso. Ni de esa realidad, gracias a nosotros también, al pueblo, a Dios, a la revolución, al comandante Chávez, nosotros tenemos la fortaleza de convocar al pueblo venezolano, como lo hizo el camarada Diosdado Cabello, como lo hizo el presidente en esta segunda caimanera, que va a ser muchas caimaneras de vida, de paz, de deporte, de cultura, de alegría, de movilización de nuestro pueblo, de nuestra juventud, en nuestros barrios, en nuestros campos. Ahí está nuestro esfuerzo. Por eso nosotros nos sentimos seguros de que vamos a seguir avanzando y que estos sectores reducidos, irresponsables, incoherentes, cada vez que dan más pena, nosotros lo vamos a seguir superando con el esfuerzo y la movilización del pueblo día a día. Por eso la importancia de este domingo. Es bueno resaltar que es todo el país, no es solamente Caracas. Uh-huh. No es solamente la Avenida Bolívar, no es solamente una movilización que tiene varios puntos de partida, de Plaza Venezuela, de San Agustín, de la Plaza Miranda, no, 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 es todo el pueblo venezolano, es cada uno de nuestros estados, de nuestros municipios, de nuestras capitales, que se movilizan y construyen espacios de paz, espacios para la vida, espacios para la reflexión, para aportar en esta política que ha dicho el presidente Nicolás Maduro de la pacificación nacional. Pedro Infante, ¿qué haría en este caso? Ustedes tienen jornadas de yoga y de relajación. Un tratamiento, una terapia. Por ejemplo, los amigos cubanos, ellos dicen que los cubanos, pero yo lo voy haciendo bailoterapia todo el tiempo. No puedo un negro cubano, pues se pueden hacer bailoterapia. Sí, no, bueno, mira, fíjate. En el caso, se puede contrastar cómo celebrábamos un juego de softball. Nuestro presidente, un presidente joven, presidente obrero, hijo de Chávez, junto a parte del gabinete de gobierno, junto a estrellas del béisbol profesional venezolano, peloteros de grandes ligas. Falté yo. Con mucha alegría. Incluso algunos peloteros cubanos que también se incorporaron ahí a formar parte pues, del deporte, dándole el ejemplo a la juventud. El deporte como una herramienta y además nuestro deportista como ejemplo de nuestra juventud. Sí es. A seguir por nuestra juventud. La otra cara de la moneda es, bueno, un foro con 50, 60 personas apenas, con un montón de gente con las caras largas, tristes, amargados, que no saben ni siquiera sobre qué discutir, que no quieren ni siquiera declarar Pedro, la prensa. Pedro, mucha de la gente que llegó ahí preguntó, disculpen, aquí me dijeron que habían jornadas en mi casa bien equipadas, entonces mientras pensaba, Pedro, impresionante. Estaban llamando a un tal apagón, nosotros, bueno, con una fiesta popular, y ahí salimos el domingo, este domingo. Se cumplió, Pedro, ya, yo creo que a las 3 de la mañana todas las luces en Venezuela están apagadas. Sí, todo el mundo apagó la luz. No, como ganó la noche, pero se hizo a las 3 de la mañana, impresionante. Bueno, buenísima, Maracorina, increíble. Entonces, fíjate, este domingo salimos nosotros, con alegría, con mucha fortaleza, con organización popular, juntos, juventud, cultura, deporte, recreadores, madres del barrio, organizaciones políticas comprometidas con el movimiento por la paz y la vida, organizaciones juveniles de todo tipo, sin color político, porque es un problema de todos los venezolanos, y el gobierno nacional, con mucha responsabilidad, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha asumido esta bandera. Vamos a asumir el combate por la paz en Venezuela. Pedro, importante, cuando yo voy a echar un 5x5 con los panas a futbolito, a mí no me dicen, ¿de qué partido usted? Así no, es. Así es. O sea, yo creo que puede entrar quien quiera, de verdad, aportar con el deporte, con la cultura, quien no quiera andar por ahí, quien también no pretenda condenar a sus hijos, ministro, a estar frente a una computadora jugando juegos de esos que matan a todo el mundo y no sé qué, quien de verdad crea en que el deporte es la colectivización de los valores. Pero nosotros vamos a un video, Mango. Vamos, mío, ya Mango ya me estaba mirando. No, 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 yo no. Lo que pasa es que yo tengo un problema en el ojo, en el ojo izquierdo, tengo un problema. Tengo un pie nervioso ahorita. Nosotros vamos a un video y ya regresamos con más, porque estamos hablando de juventud, estamos hablando de las nuevas generaciones y... casualmente tenemos un video de lo que podría ser la antítesis de eso, y es Antonio Ledesma. Ya venimos con más Zurda Conducta. Digamos el caso de la represión que se vivía para entonces bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, hubo mucha represión. Sobre todo porque con el perejimenismo estuvieron conculcados los partidos y los derechos y no estaban permitidas ni siquiera la actividad sindical ni el voto.
Es decir, era un país sin instituciones. Pues llegó. ¿Inicia la democracia venezolana? ¿La democracia? ¿Eso es lo que me has preguntado? No, ajá. Digo, por ejemplo, el caso del cierre de diarios, las presiones a través de, bueno, ahorita que reclaman el papel periódico a través de el papel imprenta, en ese entonces el cierre del diario Tribuna Popular, la presión sobre la libertad de expresión que se vivía con la llegada de Rómulo Betancourt. Te lo voy a decir. En los años 60 en Venezuela hubo represión porque el país estaba metido en una situación insurreccionaria. ¿No era necesaria la represión? No, en la Cuarta República se cometieron excesos y no tuve el menor, digamos, prurito ni problema en reconocerte eso. Bueno, y el espantapájaro de Acción Democrática, el hombre con más rabo de paja en Venezuela, se encuentra acá en este foro para hablar sobre el 23 de enero, para hablar sobre la democracia. ¿Dónde se me escondió Antonio Ledesma? ¿Dónde está Antonio Ledesma? Vamos a buscarlo. Míralo allá donde está, velo allá, allá está Ledesma. ¿Cómo califica Ledesma la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? En el caso, por ejemplo, de la represión. Bueno, un hecho que marcó la conciencia nacional. Creo que más que recordar una autopista, más que recordar la edificación de obras, infraestructura, la gente lo que tiene como un tatuaje, como una herida incurable, todas las violaciones de los más elementales derechos humanos de los venezolanos. En contraste con la represión de Acción Democrática en los gobiernos de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Carlos Andrés Pérez en sus dos gobiernos. Lo que hizo Rómulo Betancourt fue luchar contra los sectores que no querían aceptar la democracia naciente. ¿Cuáles son las garantías, por ejemplo, el primer día en el que, bueno, se promulga la Constitución del 61? Bueno, ustedes recuerdan todo lo que ocurrió en ese momento, y así como, fíjense, esa democracia que criticamos, o que ustedes critican, fue la democracia que hizo posible que Hugo Chávez, después de haber encabezado dos golpes de Estado, saliera en libertad. No tuvieron ni siquiera 2 años y medio presos. Una democracia con asesinato de estudiantes, con persecución política. Yo creo que aquí lo estamos hablando es de vida. Que no se repita esta vida en la que ustedes están involucrados de más de 200.000 muertos en estos últimos años. Por ejemplo, como las de Yulimar Reyes, Ledesma. Vida de cualquier ser humano en cualquier momento. Cuando quieras hacemos un trabajo especial. Cuando quieras. Dame el número delante de las cámaras de... Dame un número de contacto, Ledesma. Esto es un compromiso. Arroba alcalde Ledesma. Vale, aquí. Arroba alcalde Ledesma. Públicamente va a ser la invitación. Muchísimas gracias, alcalde. Hasta luego. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo le va? Yo no le declaro sino a Carvajalino y a Cabecemango. Henry, háblame un poquito sobre el 23 de enero del 58. Que yo no puedo declarar porque ustedes no mandaron a que me entrevistaran ni a Carvajalino ni a Cabecemango, que son mis panas. Entonces, cuando lo manden a ellos, yo declaro sobre cualquier cosa. Un saludo para Zurda Conducta, para Cabecemango. Zurda Conducta y a los camaradas Cabecemango y Carvajalino, que por favor me entrevisten, que me echaron en el olvido y tienen tiempo sin entrevistar. Nosotros continuamos con Zurda Conducta, este Zurda Conducta bastante peculiar, cargado de comunismo con Fidel al cuadrado. También nos acompaña nada menos y nada más que Víctor Clar, el testigo sin precedentes de los episodios más tristes en la Asamblea Nacional. Aparte de eso, un cantante mexicano, lo más memorable, claro, ¿no? También, por supuesto, favor, que claro. Sí. Pero yo me imagino que vos estabas en primera fila cuando aquel diputado heroico, esto sí, no tiene nada que ver con usted, esto es personal, aquel diputado heroico se defendió y le manifestó todo su amor a Julio Borges, por ejemplo. Ahora, también nos acompaña Pedro Infante, quien es viceministro, un compatriota camarada que está asumiendo un excelente trabajo, pero nosotros tenemos que ver un video porque estamos en una discusión política interesante. Los patriotas que somos nosotros, los hijos de Bolívar, estamos llamando a la paz. Pero hay otros
hay otros. Vamos con el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta y la discusión política que se está efectuando interesantísima. Ya venimos. Equipo de Zurda Conducta hoy visita la Universidad Católica Cecilia Acosta, específicamente la Escuela de Comunicación Social. Vamos a hablar con sus estudiantes, vamos a preguntarles qué opinan de esa iniciativa que ha tomado el gobierno revolucionario en bajarle dos al tema de las narconovelas y las producciones de antivalores que los canales privados insisten en meterle en la cabeza a nuestros jóvenes. También les preguntaremos sobre el tema de la libertad de expresión y qué opinan ellos sobre eso. Esta es la encuesta del día para Zurda Conducta desde Maracaibo, Estado Zulia. Y del Madroñero. Miren, ustedes saben que el gobierno ha decidido reunirse con los medios privados, con los dueños de los medios privados y con las cableras. ¿Cómo evalúas tú, por ejemplo, esas reuniones? Púntala a ella. ¿Cómo estás, compadre? Pero hermano, ¿por qué? Si tenés que disfrutar la libertad de expresión que te da este país, hermano. La libertad de expresión. ¿Esta? No da. Pero si no quieres hablar. Pero es que aquí no hay nada, ni libertad, nada. Mira, esto es impresionante. Es una escuela de comunicación social donde a los estudiantes no les gusta las cámaras, no les gusta hablar. Qué cosa más loca. El gobierno ha decidido reunirse con los medios privados para discutir una nueva política comunicacional que profundice los valores, los principios, que nos aleje un poco de las narconovelas y los antivalores. ¿Cómo evalúas tú eso? Bien, me parece bastante positivo, porque de hecho los niños siempre están viendo en la televisión un modelo, algo que copiarse y ajá. Me parece que si los padres en su casa les inculcan algo, porque al ver la televisión cambiarían chocaría lo que los padres están enseñando a lo que están viendo en la televisión. A mí me parece bien, porque yo no estoy de acuerdo con que transmiten novelas que tienen que ver con el narcotráfico y ese tipo de cosas, porque yo lo veo como fomentarlo, como si lo estuviese fomentando. Me parece bien que lo regulen, o por lo menos en el horario en el que lo transmitan. Yo digo que eso influye de manera positiva al país, porque hoy en día yo siempre he dicho que la televisión es uno de los principales piezas que motivan al niño a ser un poco rebelde. Y yo digo que en verdad yo lo veo como positivo esa función. Pero yo creo que los valores empezarían por mi casa. Estoy de acuerdo contigo. Por mi casa, porque las novelas creo que comenzaron desde hace muchísimo tiempo. Puede ser un aspecto positivo o negativo. Primeramente porque las narconovelas te muestran la realidad de lo que está sucediendo en cada país. Y lo que no es positivo es que obviamente niños pueden tener acceso a ver este tipo de novelas o también películas y eso es algo que puede influir para su desarrollo. Bueno, yo opino que deberían eliminarse las novelas basura, o sea, las que no tienen sentido educativo o algo. ¿Qué opinas de los estudiantes de comunicación social que no les gustan las cámaras? ¿Que no les gustan las cámaras? Sí, porque estaba entrevistando a unos y ninguno quiso hablar. Berta, le están mal entonces. ¿Te parece bien que el gobierno se acerque y se preocupe porque nuestros muchachos tengan mejor calidad de producciones en la televisión entonces? Sí, por supuesto. ¿Lo evalúas positivamente? ¿Va? Sí, sí. ¿Y tú? También lo evalúo positivamente. Sí, claro, cómo no aprobarlo si es algo que tiene que ver mucho con la integridad física del ser humano. ¿Usted cree que este es un gobierno dictador? ¿Es un gobierno que viola la libertad de expresión? ¿Dictador? ¿Es un gobierno dictador? Ajá. ¿Que ha pasado por más de 19 procesos electorales? Ajá. ¿No te parece que es una dictadura rara? Sí. ¿Dictadura? No pudiera salir yo de mi casa. Bueno, mi abuela me cuenta eso, que una dictadura de antes, o sea, era algo muy fuerte. No pudiera salir yo de mi casa o algo así. Ahora, ahorita otra compañera. No hubieran elecciones, algo así. Te pregunto una cosa. Ustedes que están en contra del gobierno, todos, son estudiantes, están todos en contra del gobierno. ¿Cómo es que se puede estar en contra del gobierno y no estudiar, por ejemplo, las políticas que el gobierno pretende aportar para que hagamos una comunicación distinta, una televisión con valores, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué opináis de eso? Que, yo tengo su ideología, pero, yo me hizo así y cada quien tiene su forma de pensar, ajá. Ahora, te pregunto, ¿estás de acuerdo con las narconovelas, por ejemplo? No, porque a veces son muy abusivas y eso es mal para la sociedad y para los niños pequeños y eso ya es un más grande. Ok, entonces vos estarías de acuerdo con que el gobierno intervenga los canales privados para que no pasen eso para los chamos. Exactamente, sí.
¿Estarías de acuerdo? Y en eso sí. Ahora, ¿estarías de acuerdo también con que los estudiantes como nosotros hagamos las propuestas para la nueva producción televisiva en el país? También, exactamente. Sí. ¿Sabes que eso es una bandera del gobierno revolucionario también? Sí. Entonces... Se lo apoyen, otros no. Ah, ok. No está grabado, pero mira. Ok. ¿Tu nombre cuál es, hermano? Miguel Linares. Gracias, Miguel. ¿Alguien en este país te dice no hables, no opines, no escribas, no? Estoy hablando en sur de conducta. Buenísimo. De esta manera nosotros finalizamos nuestro zurdo reportaje después de esta reflexión, que ya he dicho, es muy cierta, pero nos sigue preocupando que estudiantes de comunicación social le huyan a las cámaras. Nosotros estamos demostrando ahorita que la libertad de expresión en este país se vive a cabalidad, todo el mundo está tripeando, los jóvenes siguen estudiando comunicación social, lo que indica que en este país hay una completa y plena libertad en los medios privados. Y público, esto es para Zurda Conducta, desde Maracaibo, Fidel Madroñero. Ajá. Aquí viene mi cocha pechocha. Musiquita. Ahí viene mi cocha pechocha, porque hay libertad de expresión en este país. Pero es que mira, hay algo bien extraño ahí, las contradicciones pues, de la vida. Cuando Fidel le pregunta sobre los planes y la cosa, bueno, sí, ¿y sabes qué es un plan de la revolución? Ah, ah, se le coge el freno de mano. Pero yo quería hacer un llamado, ¿no? Porque ahí está sucediendo algo bien extraño, mira. A Mendoza, al señor de la Polar, lo sientan, lo llevan a una mesa de discusión en Miraflores, bien chévere, bien sí, sabroso. Se come hasta los cachitos, por cierto. Se come todo, ¿verdad? Ese le da los dólares, pero no hay harina pan. Sigue escondiendo los productos. Al señor Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, electo por alta votación, reconocido por el CNE del golpismo, de la dictadura, lo sientan en Miraflores y para la discusión, el debate, y continúa con los llamados a la calle que está en contra del gobierno y todo lo demás. Y así como todo es una serie de cosas, o sea, que siguen estos señores llamando a la violencia, llamando a la calle, impulsando otro tipo de acciones. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones que se presentan con estos señores que uno los sigue llamando a la discusión, a la paz, a la vida, y ellos por otro lado continúan haciendo llamados a la violencia? Pedro. Pedro. Te queremos, Pedro. Pero bueno. No, fíjate, yo creo que en ese planteamiento, hermano, nosotros pudiéramos decir, uno, de las incoherencias que dirigentes de la contrarrevolución, porque son esos dirigentes de la contrarrevolución, que no asumen una oposición política seria, sino lamentablemente, más allá de los esfuerzos que hace el gobierno nacional, que hace el presidente Nicolás Maduro con mucha madurez, con mucha conciencia de los problemas fundamentales de nuestro pueblo, en función de convocar a todos los sectores, en este caso a todos los alcaldes de la oposición, a los gobernadores de la oposición, a sentarse a construir alternativas, a construir planes y proyectos en función de resolver los problemas fundamentales de nuestro pueblo en los estados y municipios en los cuales, con el tema de los viajeros, con los viajes, con el tema de los cupos viajeros, y bueno, dando soluciones a nuestro pueblo, defendiendo fundamentalmente la soberanía nacional, defendiendo las divisas que son producidas por nuestro país en función de garantizar todas las finanzas necesarias para los problemas fundamentales, en el caso de salud, medicina, alimentación, para nuestro pueblo. Bueno, por allá. Bien, tenemos primero que nada unos mensajes de la gente, bueno, que tanto nos odia, que tanto nos detesta ese pueblo venezolano. Nos han escrito a través de nuestra red social, arroba en Twitter, arroba Gerson Leonardo, ahí está, arroba Raliantón. Juntos por la paz y la vida, no a los perros de la guerra, sí a la paz y a la vida. Arroba Adriana Lanar, jóvenes cultores, campesinos, estudiantes, políticos, poetas, deportistas, juventud de oro, juntos por la vida y por la paz. Ministro Fidel. Visión Nevado. ¿Qué pasó, ministro? La avenida Bolívar este domingo 26.
Juntos por la paz y la vida. Víctor Clark. Voy. Epa, buena esa música. Qué bien baila esa pareja. Viva la salsa. Arroba Jiménez Piso Víctor. Tocayo. Sí, señor. Bueno, acá de Sur de Conducta apostando a la paz, apostando a la vida, a la cultura, a esa nueva cultura que genere valor, que bueno, que destituya de una vez por toda esa teoría del poder como única forma para conseguir todo. Ciertamente el pueblo tiene que organizarse para la toma del poder, pero no el poder partiendo de la violencia, en el poder, partiendo de esos códigos que promueve la televisión. Esta televisión promueve otros códigos y le vamos a mostrar ahora en el video número 6 la propuesta que tenían en el pasado, bueno, la derecha en voz de Richard Blanco, nada más y nada menos. Tenemos listo el video 6, compañeros, si puede. Esto es Zurda Conducta, vamos a disfrutar de Richard Blanco. Plomo y peinilla, aquí está Richard Blanco, otro compañero pacifista. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Zurda Conducta? El caso de Rómulo Betancur, el caso de Raúl Leoni, el caso de Carlos Andrés Pérez, todos vinculados, bueno, a uno de los partidos con mayor preponderancia, el 23 de enero, fueron gobiernos sumamente represivos. Richard, ¿cómo opinas tú acerca de él? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que hace 4 años fui injustamente detenido sin haber cometido ningún tipo de delito. ¿Los estudiantes asesinados durante el gobierno de Hugo Chávez? Estuve preso en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. ¿Cuántos estudiantes han sido asesinados durante el gobierno de Hugo Chávez? Si me vas a dejar hablar, porque eso es una forma de reprimir al pueblo. Hoy tenemos más de 30 presos políticos. El caso de Iván Simonovic es mentira. Puede justificar Simonovic por su papel en el 11 de abril, pero no hay que... Yo no puedo justificar la muerte de un solo venezolano. Yo creo en los derechos humanos, yo respeto la vida de los seres humanos. Jorge Rodríguez tuvo el derecho humanitario de parte, de, digamos, del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, hay opiniones. Es que me es particular, Richard. Forma parte de la historia venezolana que yo no estoy en este momento para cuestionarla. Está el alcalde Antonio Ledezma, bueno, que fue partícipe de muchas... No. Estamos dispuestos a defender la democracia por encima de cualquier circunstancia, arriesgando lo que sea. Estudia un poquito, porque ustedes se la pasan con esa conseja de que Antonio, cuando fue gobernador, mandó a asesinar, mandó a atacar a la gente en la Universidad Central de Venezuela, etc. Yo quisiera que después de esta entrevista que ustedes me están haciendo, saquen un solo video donde Antonio Ledezma hizo eso. De la Guardia Nacional y contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos, de estos sectores minoritarios que ni siquiera tienen capacidad intelectual. El 27 de noviembre Antonio Ledezma decía que lo que salía a la calle a protestar eran hordas sin ningún tipo de capacidad intelectual. ¿Dónde lo viste esto? Yo no lo leí, si puedes. Pasar el video después. Ya te lo agradezco, para verla, y si lo digo, yo pudiera decirte algo. Dudando. Para complementar. ¿Estás dudando? No, pero yo te quiero, pero espérate, para complementar. Había que eliminar entonces a los cabilleros de Acción Democrática. Bueno, pero qué cabillero, pero hay momentos, pero tú conoces los cabilleros, dame el nombre de un solo cabillero de Acción Democrática. Yo, Plomo y Peinilla, por ejemplo, en aquel entonces. Pero yo quiero que me digas. Yo quiero que tú me digas, bueno, vale, existió y fue. ¿Y quién lo eliminó? Fue efectivo. Fueron efectivos. ¿Quién lo eliminó? Fue efectivo el plan de vagos y maleantes. ¿Quién eliminó los vagos y maleantes? La ley de vagos y maleantes, ¿quién la eliminó? Fue efectiva la ley de vagos y maleantes. Yo tengo mis reservas con relación a esa ley. Aquí la disidencia. La disidencia no puede hablar porque simplemente lo colocan detrás de esas mazmorras que oprimen a los ciudadanos. Ochentosa, ¿no? Estamos. Mira, sin palabras, de verdad. Todo retro, ¿vale, Ricardo? Todo retro, sí, señor. Los chamos que bailaban esa música no podían en aquella época, tenían que hacerlo encaletadito, si no le daban peinilla. Mira, aquí tenemos un mensaje que nos envían: Banda Escudo junto Mausoleo, Los Callejeros y la Banda Gilman este domingo a la 1 p.m. a la altura de Nuevo Circo, en la avenida Bolívar. Bueno, porque los rockeros también se involucran a esta cultura por la paz y por la vida. Y van a estar la Banda Gilman, Mausoleo, también la Banda Escudo. Y Los, bueno, Callejeros. Y Los Callejeros, casi nada. Pura cabilla, papá. Fidel Madroñero. Así es, se nos termina el programa. Yo quiero enviarle un saludo a Carlos Fun. Y bueno, y de una vez por todas, que la gente sepa que por ahí venimos con Amindra, que será una producción interesantísima sobre Miranda y sus aventuras. Saludos a Vietnam González, a Paulina
Miquelena, que están activos. Felicitaciones, que hoy está el cumpleaños Paulina. Y el compañero, los compañeros que están por aquí. Bueno, se nos termina el tiempo, así es la televisión. Ministro Fidel Barredito, ministro Víctor Clark, viceministro Pedro Inflante, ministro Osvaldo Rivera. Ministro de Rumba y Pachanga. Ahí lo tienen. Osvaldo Rivera. Ministro Fidel Barredito, la convocatoria. Bueno, ¿a mañana, qué convoca el mañana vamos a estar los patriotas? El domingo, a partir del domingo, ¿no? Vamos a estar en las avenidas principales de las capitales del país, en las plazas Bolívar, y aquí en Caracas vamos a estar en la avenida Bolívar, ahí a la altura del Nuevo Circo, a la altura del Museo de la Arquitectura, que está muy cerca. En el Museo de la Arquitectura se va a estar desarrollando a partir de las 9 de la mañana un foro hasta las 6 de la tarde. Componentes, bueno, artistas, intelectuales, profesores, las organizaciones sociales, consejos comunales, bueno, una gran cantidad de personas exponiendo soluciones para atender el problema de la violencia, para estimular la convivencia en vida, la convivencia en amor, ¿no? El amor, que es el arma más poderosa que tienen los revolucionarios y las revolucionarias. Bueno, vamos a estar convocados allí con un despliegue de actividades deportivas, culturales, de recreación para las niñas, para los niños, los jóvenes, rock, salsa, merengue, música tradicional, música contemporánea, hip hop, rap. Bueno, también. Teatro, sin distinción. Ahí no puede deporte, de toda la disciplina, los muchachos, las muchachas. Bueno, va a ser una gran fiesta por la vida y por la paz. A la que están todos convocados. Ciudadano, tiene la palabra el ciudadano Víctor Claro. No, ya de esa formalidad. El importante que yo, yo lo veo ahora usted con corbata y yo digo, bueno, pero... Señor secretario. Así ahora. Mira, aquí. Juventud venezolana. Juventud trabajadora, juventud estudiante, este domingo movilicémonos todos por la vida, por la paz. Es un comienzo de un gran trabajo nacional que requerimos del aporte y la construcción colectiva. Fidel, Ricardo, Mango, es una tarea de todos nuestros músicos, de todos nuestros deportistas, de todos nuestros intelectuales, de toda nuestra juventud que está desplegada en todo el país para seguir construyendo la patria que garantice la vida y la paz como camino del socialismo en este caso. Pero nosotros ampliamos la convocatoria porque es un deber de todos nuestros ciudadanos y fundamentalmente de la juventud venezolana, para que este domingo se movilice en Caracas y se movilice en el país a la gran consulta hacia la pacificación nacional. Pedro Infante. Sí, bueno, igualmente, continúa con la invitación. El domingo en la avenida Bolívar tenemos actividades desde bailoterapia, círculos de abuelos, colchones inflables para todos los niños y niñas, todo lo que tiene que ver con exhibiciones de deporte de combate, rines de boxeo, camiones de spinning, que lo va a poner la gente de la ONA también apoyando la actividad. Vamos a tener tenis de mesa, vamos a tener deportes extremos, vamos a tener todo un montón de actividades para que la gente vaya y... ¿Bailoterapia? Bailoterapia también. ¿Puede ir Ramón Aveledo? Puede ir Ramón. Antonio Ledesma. Que puedan, y lo vamos a poner a bailar con unos instructores cubanos. Además, ya lo sentaron, lo dejaron en la banca. Además de eso, vamos a tener un... Ya no lo dejan bailar. Ya. Además no, de eso, quieren ser candidatos. Y aquí todos quieren ser candidatos. Además, buzones para que la gente pueda introducir sugerencias, ideas, propuestas para alimentar el plan de pacificación que presentará el presidente en el 8 de febrero. Bueno. Vamos a conversar brevemente con los compañeros de Salsarría que están ahí. ¡Salsarría! ¡Salsarría! Pero en Salsarría hay unos músicos que siempre están por aquí, que son fijos de la plata. Pues aquí escriben, no me he acostado esperando Salsarría, dice. ¿Qué dice la gente de Salsarría por allá? Bueno, vale, aquí Gustavo Castro, director de la orquesta. Lo que quiere decir es que traemos un mensaje nuevo para todos, pues. Tenemos como temas propios, ¿no? Sí, todos los temas son propios. Todos los temas son propios. Tenemos una propuesta nueva. Con esto es lo que estamos trayendo con nosotros con Salsarría. ¿Cuánto tiempo tiene Salsarría? Bueno, yo le empecé a ensamblar en el año 2007. Y vengo haciendo el trabajo de hormiguita poco a poco. Una construcción. Toque de Salsarría, ¿dónde vienen las próximas presentaciones? ¿Qué hay por ahí? Aprovecha que está el ministro de la Cultura, está el de la Juventud y está el viceministro de Deporte. Bueno, en cualquier tarima tocando. Bueno, el domingo, donde me manden, voy. Ahí está. Ahí lo esperamos, okay, bueno, en la avenida Bolívar. Ok, ¿verdad? Entonces, bueno, allá estaremos. Traemos propuestas de carnaval ahorita. Vamos a hacer una comparsa de carnaval. Tú sabes que Sarria precisamente tiene una importancia a nivel cultural en Caracas porque tiene la parranda de San Pedro de Sarria. San Pedro es brutal. Tiene más de 80 años. Brutal. Y es un movimiento cultural de los movimientos
de Caracas más consolidado, San Agustín, Sarría, La Vega, 23 de enero. Creo que Sarría está muy bien organizado y ha generado lo que se llama ese swing, ese sabor de Sarría. ¿Qué se está haciendo a nivel cultural? ¿Cómo se mueven las misiones a nivel de cultura? ¿Cómo se vincula el Consejo Comunal con toda esta avalancha musical del pueblo? Bueno, en este momento, está el compañero Viruta, da clase de percusión, Viruta, aplauso, claro. También integrante de la orquesta, en este momento no puede estar, profesor. Está matando un tigre. Sí, yo doy clase de teoría y solfeo, doy clase de piano, el profesor Elio Torres da clase de bajo. César, ministro, que tenemos una propuesta por ahí, que yo estuve hablando con el maestro Alain y se lo dije a Isabel. Nosotros ahí en Sarría, yo tengo un espacio que es donde nosotros damos clases. Y yo quiero hacer allá en Sarría un ensamble de metales. Y necesitamos instrumentos y que nos acomoden esa parte allá. Sí, va. Eso se lo dejo a usted en sus manos. No hay nada. Pues, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Poder popular, la vinculación y así que se hacen las cosas. Pues bien interesante todo esto. Ahora bien. ¿Influenciada por quién? ¿En qué momento? ¿Por qué la salsa? ¿Por qué no de repente tambor? ¿Por qué no de repente otra música? ¿Por qué la salsa? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tocamos de todo. Ajá. ¿Okay? ¿Cómo es eso que tocan de todo? Bueno, tocamos de los ritmos. No, caribeños. Te pregunto por si acaso. Bueno, la parte rítmica, pues, ajá. Tocamos salsa, como tú dices, que la palabra salsa está ensamblado todo, está en... También tenemos rumba, son, guaracha, guaguancó. También tenemos comparsa de carnaval, tambores. Por cierto, el sábado 2 está la parranda del Niño Jesús en el sector de La Vega, la Candelaria, todo, la parranda de la Candelaria, todo esto. Y, señores, acabó el tiempo. El director está diciendo que ya no hay libertad de expresión. Llegó la dictadura a este programa. Despedimos con salsa. Gracias a los invitados por la noche de hoy. Vamos con una comparsa de carnaval, Barbarito. Esto es lo que traemos para el carnaval ahora. ¡Ajá! ¡Ay, no!